Eh, los principales retos. Pensaría, y, y esto lo contestó en un momento como grupo de trabajo de Claxo, que venimos haciendo investigación comparada entre diversos países de América Latina y el Caribe alrededor de las infancias y las juventudes. Nosotros hemos ubicado esos retos en cuatro dimensiones. Por un lado, el reto de las violencias. Eh, de los conflictos y allí también caben los desplazamientos forzados, las migraciones, todo este recrudecimiento y expresiones múltiples de violencia, creemos que ese es un reto fundamental. El otro reto que consideramos fundamental tiene que ver con las desigualdades y allí las desigualdades sociales muy amplias, pero que en el caso de los niños, niñas y jóvenes es un cruce de desigualdades y exclusiones muy amplio. Si pensamos en los niños y las niñas, esa lectura carencial, deficitaria, que lleva a verlos desde la indefensión, desde la imposibilidad, únicamente desde la vulneración de sus derechos y no como sujetos políticos capaces de, digamos con capacidad de agencia, capaces de participar, de incidir. Y en ese sentido otras múltiples exclusiones, el género, por ejemplo, lo que sucede allí con las niñas. Eh, también toda la exclusión de clase social, la exclusión de raza, es decir, creemos que en los niños, niñas y jóvenes justamente hay un cruce de exclusiones múltiples que generan desigualdades sociales, ese sería como otro, otro gran reto. Identificamos nosotros eh, también otro gran reto es alrededor de la movilización y la acción social porque en muchos casos ya, y aquí me refiero un poco más a los jóvenes, llega el estigma en muchos de nuestros países y en particular en Colombia, lo que sucede, por ejemplo, con los líderes de las organizaciones sociales, eh, todo lo que se ha venido dando en función también de falsos positivos, que es en un momento en el que se está recrudeciendo fuertemente, pero ese estigma... Lo estamos viendo también con los juvenicidios que aparecen a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe y que justamente nos deja un reto muy grande. En el caso de los niños y las niñas también se ve que no es posible su movilización y que realmente se recrudecen las violencias, los maltratos, el abandono. Es decir, son distintos tipos de violencias entre niños, niñas y jóvenes, pero vemos que realmente este es un reto grande. Y vemos nosotros que estos retos no los podemos ver únicamente desde el lado de la afectación, vulneración de derechos, como ya se ha visto de manera además muy tradicional en la investigación social, sino que es necesario en cada uno de esos escenarios también identificar cuál es el papel de la cultura, de la política, de justamente esa constitución de los niños, niñas y jóvenes, incluso de los niños y niñas desde sus primeros años como sujetos políticos con capacidad de agenciamiento, con participación y realmente no consideramos que sea una población que no tenga voz, como en muchos de los casos se menciona, sino que realmente tienen voces. Lo que pasa es que a veces se silencian, no se escuchan, se invisibilizan, pero lo que sí hemos visto en las distintas investigaciones es que no podemos nosotros también desde la academia seguir incentivando lecturas en las que decimos los sin voz, damos voz a los sin voz, estamos... Eh, en desacuerdo con eso porque consideramos que de hecho la tienen y en el caso de los niños y las niñas son voces múltiples que hay que saber escuchar que va mucho más allá de la oralidad. Y esto eh, creo que también muchos de estos retos como Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud los hemos identificado. Eh, nosotros venimos trabajando no solo a través del GT, que es una de nuestras principales redes, participamos también de otros dos grupos de trabajo de Claxo, uno de educación y pedagogías críticas, otro de ciencias sociales. Entonces vemos que los niños, las niñas y los y las jóvenes nos dejan también grandes retos en términos de educación, grandes retos también frente a la concepción de ciencias sociales que más allá de únicamente aportar a la construcción de conocimiento para el mercado, aporte a la construcción de conocimiento pertinente que genere incidencia. Y, y bueno, nosotros como centro de estudios trabajamos desde ahí, producir conocimiento, favorecer su uso, su apropiación social, generar incidencia, generar valor público y generar también circulación de ese conocimiento, pero no un conocimiento que vaya, aprenda y se vaya, sino un conocimiento que propicie capacidad instalada y ejercicios de ciudadanía y constitución de subjetividades políticas en los niños, niñas y jóvenes. Eh, sí, nosotros como GT, Grupo de Trabajo de Claxo, tiempo atrás venimos trabajando con diversos investigadores del Colegio de la Frontera Norte, en particular eh, José Manuel Valenzuela, eh, Alberto, han estado vinculados a nuestras acciones como grupo de trabajo y posteriormente de ese grupo de trabajo se ve que es muy interesante las redes y el colegaje entre investigadores pero también se hace fundamental generar unas redes de alianzas más institucionales. Es cuando se construye la red INJU que entra justamente a articular diversas instituciones, de la que por supuesto participa el, JET, el, el COLEF, por supuesto participamos también nosotros como Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza Cindy Universidad de Manizales, entonces también allí hemos tenido la posibilidad de articulación. Eh, y muy contentos justamente de que en este encuentro de la Redinju, de la Escuela Internacional de posgrados y del Postdoctorado podamos justamente estar sesionando en el colegio como ya se había hecho también previamente y esto permita afianzar cada vez más esos lazos. Pero estamos eh, muy en sintonía en que como instituciones tenemos cada vez más que sumar, articularnos y creemos que ambas instituciones y también... El grupo de trabajo y la redinjo sabemos que más eh, hacemos también mayor impacto generamos eh, mayores eh, posibilidades no solo de producción de conocimiento sino también de, de incidencia.